Santa Cruz en nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón en mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos este rato de oración la primera meditación del retiro, conscientes de que en el tiempo de cuaresma que estamos recorriendo, el Señor no solamente habla de la penitencia, sino que también habla en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo, de la importancia de la oración. Cuando oréis, lo hemos leído recientemente en esta cuaresma, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así, pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Realmente, el Señor, nos sale al paso en la, esta recomendación, ya digo, del Sermón de la Montaña, eh, de la importancia de que nuestra oración sea sincera, sea sencilla, sobre todo sea una oración de Hijo. Por eso, va en los versículos siguientes a hablarle del Padre nuestro. Cuando oréis, en cambio, Orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad y el Señor va recorriendo pues, cada una de las peticiones del Padre nuestro. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas también, os perdonará vuestro Padre Celestial. Se lo explicaba el otro día a los niños, ¿por qué? Por qué la Iglesia ha querido colocar, ha querido colocar eh, en ese momento de la comunión, de la misa, el Padre nuestro. También porque pedimos ahí, pues danos hoy el pan de cada día. No solamente el pan físico, el pan material, sino también el pan de la Eucaristía. Y después perdona nuestras ofensas. Y recordamos lo que el Señor nos decía de que antes de dirigirnos al altar, si tenemos algo contra nuestro hermano, pues hacer las paces, pedir perdón. La cuaresma es un tiempo privilegiado para la oración. Lo decía el Papa fallecido recientemente de mérito, no, ya fallecido, ya no de mérito, nada, fallecido. El Papa fallecido, Benito XVI. La cuaresma es un tiempo privilegiado para la oración. San Agustín dice, explicaba Benito XVI, que el ayuno y la limosna son las dos alas de la oración. El ayuno y la limosna. Pero son las alas para la oración, que nos permiten rezar. Y en segundo plano estaría el ayuno y la limosna. ¿Recuerdas que en el Evangelio del miércoles de ceniza el Señor habla de las tres cosas, ¿no? de la acción, ayuno y limosna? Pues la, la limosna y el ayuno son lo que permite hablar con Dios. Las dos alas de la oración, sigue con San Agustín, que le permiten alcanzar mayor impulso y llegar a Dios. Este, San Agustín, afirma. De tal modo nuestra oración, hecha con humildad y caridad, en el ayuno y la limosna, en la templanza y el perdón de las ofensas, dando cosas buenas y no devolviendo las malas, alejándose del mal y haciendo el bien. Esa es la oración. Busca la paz y la consigue. Con la sala de estas virtudes, nuestra oración vuela segura y es llevada a con más seguridad hasta el cielo, donde Cristo, nuestra paz, nos ha precedido y está con nosotros en el Sarario. Por eso la Iglesia sabe que por nuestra debilidad es muy fatigoso hacer silencio para ponerse delante de Dios y tomar conciencia de nuestra condición de criaturas, de pecadores. Por esto, en cuaresma, la iglesia nos anima a impulsarnos, utilizando esas dos alas, pero impulsarnos en la oración. Que hagamos una oración más intensa, una meditación prolongada sobre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la respuesta a nuestra oración. Oración en lo escondido, nos dice Jesús escuchar la voz de Dios en lo profundo del alma. Para eso es necesario el recogimiento exterior e interior. Si no estamos recogidos tanto alrededor, evitando distracciones, ruidos, evitando pues el móvil que nos puede distraer, porque nos llega un mensaje, porque nos llega un WhatsApp, porque nos lleva un correo electrónico, o porque nos entra la tentación de ver la última noticia de cómo va la economía mundial, pues ocurre que, que nos distraemos. Entonces, está muy bien utilizar el móvil para hacer oración, porque a veces acudimos ahí a los textos del Magisterio de la Iglesia o al texto de... Un libro que nos ayuda mucho para hacer oración, o el Evangelio mismo, la Biblia. Lo leemos digitalmente, muy bien. Pero, en modo avión. En modo avión. Pues si no lo no volamos, ¿eh? si no está en modo avión, no podemos volar. Hay que saber espíritu de sacrificio. Decía antes, la yuna y la limosna. El tener, digamos, recogimiento exterior e interior. Y el compendio, el catecismo de la Iglesia Católica, respondiendo a la pregunta de quién aprendió Jesús a rezar, es interesante, señor, que el catecismo se haga esta pregunta, ¿de quién aprendiste tú a rezar? Y el catecismo responde, dice, Jesús, que está con nosotros en el salario, Jesús, según su corazón de hombre, aprendió a rezar de su madre, y de la tradición hebrea. Evidente. Pero su oración surge de una fuente más secreta, ya que es el Hijo Eterno de Dios, que en su santa humanidad dirige a su Padre la oración filial perfecta. Nosotros hemos de aprender. ¿De quién aprendió Jesús a rezar? ¿Dónde aprendemos nosotros a rezar? Por supuesto, hemos aprendido de labios de nuestra madre, hemos aprendido en la catequesis, hemos aprendido desde pequeños a rezar. También en las meditaciones nos ayudan a hacer oración, a dirigirnos al Señor. El otro día hablando con una familia de Primera Comunión, quiero decir que su hijo va a hacer la Primera Comunión, ¿eh? pues me contaban, me contaban que, que ellos también ellos le enseñan a sus hijos a hacer oración en voz alta, dirigiéndose al Señor en voz alta. Y me decía, de hecho, fulanito de tal, me dijo el nombre. Bueno, no dijo de tal porque era hijo suyo. Fulanito, uno de sus hijos ya mayores, pero que no, lo conozco porque, porque también le preparé para la primera comunión, tampoco tiene muchos años, es decir, se llevan tres años de diferencia entre este y otro, o dos. Dijo, Fulanito de tal estaba enseñando a su hermano pequeño, no al de primera comunión, sino a otro más pequeño, a rezar. Y hacía su oración también en voz alta. Mira. Tú, dile a Jesús, Jesús, ayúdame en esto, Jesús, perdona por esto, Jesús. Bueno, pues, qué bonito, ¿no? Que aprendamos, en la familia hemos aprendido a rezar y en las meditaciones aprendemos a dirigirnos al Señor. Y le pedimos ahora especialmente por esas familias, ¿no? Para que también sigan enseñando a sus hijos a hacer oración, a dirigirse a Jesús, con la sencillez de un niño, ¿eh? Tú diré esto y lo dicen. Piensa esto y habla con Jesús de esto y lo dicen. Pero bueno, no me quería parar ahí, sino la segunda parte de lo que dice el Catecismo, el compendio, de hecho. La oración filial. Jesús nos enseña a hacer oración de Hijo con el Padre, ya conectada con el Padre nuestro. Pero después nos enseña por cómo Él se dirige a su Padre de Dios. Oración de Hijo. Y nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido el bautismo. Hemos sido adoptados por Dios como hijos. Y por tanto, como dice la escritura, herederos. Somos hijos. Dirígete a Dios de ese modo, como Jesús te enseña. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Pues díselo también tú. Yo sé que tú siempre me escuchas. Señor, que sepamos dirigirnos así. Dice Benito XVI, en la narración evangélica, la oración de Jesús marca momentos de particular importancia, que conscientemente acepta el plan, plenamente fiel a la voluntad de su Padre. También en nuestra oración, debemos aprender de Jesús a renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad. Pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya en toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor para nosotros. Porque es el proyecto que Dios tiene, tu Padre Dios, tiene para ti un proyecto de amor. No es simplemente un proyecto en el que nos ha dicho, ¡hala, a vivir! Ahí te otro más. No, 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 otra más. No, no. Proyecto de amor que Dios te ha creado por amor y para amar por tanto es un proyecto de amor que bien lo explicaba el Papa San Juan Pablo II cuando en la carta a los jóvenes recuerdo haber estado hablando con él, bueno, estábamos un grupo un montón de gente, hablando con él de esa carta que nos parecía un poco larga y el Papa se reía y decía, bueno, si a vosotros les, os parece un poco larga, que dirán los demás? Pero bueno, sí, debo reconocer que me salió un poquito, un poquito larga, decía el papá. Más o menos estas palabras. Gracias. Una carta preciosa en la que va hablando del proyecto que Dios va teniendo para cada uno de nosotros. Por pues nosotros, Señor, que sepamos también decirle a Dios Padre, hágase tu voluntad y no la mía. La oración de Jesús, añadía el Papa Benito XVI, toca la fase de su ministerio y todas sus jornadas. Las fatigas no la bloquean. Los evangelios incluso dejan de traducir una costumbre de Jesús de pasar en oración parte de la noche. Y observando la oración de Jesús deben surgirnos diversas preguntas: ¿Cómo rezo yo? ¿Estamos de retiro? Es una buena oportunidad para hacer examen de cómo rezo yo, cómo rezamos nosotros, qué tiempo dedicamos a la relación con Dios. ¿Es suficiente la educación y la formación a la oración actualmente? ¿Quién nos puede enseñar? Mira, hay muchas cosas, hay muchos sitios, hay muchos libros. ¿Cómo hacer oración? Meditación para no sé qué, tantos minutos con Jesús, tanta, sí, está todo grabado, incluso de hecho estamos grabando este retiro para, para enseñar a la gente a hacer oración. Pero hay que dar el paso. El otro día le preguntaba a un muchacho ya, profesional, pero joven, eh, le preguntaba, ¿y tú? ¿Miras a los ojos a Jesús? ¿Le has mirado a los ojos? Y sinceramente me respondió: Me dijo, ahora no, pero antes lo he hecho. Me dijo, en este momento me he dejado hacer oración. Pero antes, cuando lo hacía, sí le miraba a los ojos. Es muy importante mirar a la cara a Jesús. Esa es la oración. Saber que estamos hablando con Él. Sentirnos mirados, comprendidos, ayudados, escuchados, acompañados. Sentir que Él nos mira y nos está llegando hasta el fondo de, de, de nuestro interior, hasta, hasta los tuétanos. Lo más íntimo de los huesos. Llega hasta el interior. Porque Jesús, tu mirada. Cuando hablamos contigo es una mirada no escrutadora no es una mirada amenazadora no es una mirada una mirada diría yo de, 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 de a ver si nos pilla en un renuncio o a decir no, te he pillado no 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 una mirada con cariño sabiendo que él nos lee en la conciencia nos oye pero quiere que nos demos cuenta de que él nos está oyendo que él nos está mirando que nos está hablando y, le está, y nos está escuchando nos está escuchando <coughs> y estas preguntas del Papa fallecido nos hacen, ayudan a hacer examen, ¿verdad? Si ponemos esfuerzo, calidad, constancia. Por eso mismo que me respondía este muchacho, ¿no? Ahora no, bueno, pues hay que poner esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y constancia y calidad 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 para que no sea una oración bueno para quitarme la de encima no ya, bueno, ya he hecho oración no no si sea calidad y de hecho la propia santa teresa de jesús maestra de oración que enseñaba a sus buenas religiosas y a nosotros a hacer oración y la importancia de dedicarle mucho tiempo a la oración nos explicaba de los que comienzan a tener oración podemos decir, son los que sacan el agua del pozo, que es muy, perdón, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Claro, y hoy, hoy día más todavía, porque hoy día tenemos más motivo de distraernos. Tenemos más cosas que nos llaman la atención. Antes, cuando. Bueno, el otro día leí un libro, además, explicativo de esto: ¿no? de cómo en los pórticos, en el pórtico de la Gloria, en... en la Catedral de Santiago de Compostela, o en la... La... el templo votivo de la Sagrada Familia de Barcelona, o en tantas iglesias. Antigua, donde ponían el pórtico, en la portada, ponían una especie de catequesis para que la gente que entrara en la iglesia ya con la vista recibiera esa catequesis. Hoy día eso nos parece un poco pobre. Ya vamos mirando, ya lo que necesitamos ver la imagen, incluso imagen con sonido. Y además, una imagen que vaya cambiando rápidamente porque enseguida nos aburrimos la expresión, de lo que estamos viendo. Necesitamos cambiar. La inmediatez. Claro, eso lo que está haciendo es que las personas sean muy difíciles de recogerse, muy difícil de concentrarse en sí mismos y hablar con el Señor. Porque estamos en lo inmediato. Estar sentados, qué aburrido. Sin hacer nada, no, estás haciendo oración, pero qué aburrido. Dame algo para leer, no, no, pero es que se trata no solamente de que leas, sino de que hables con el Señor. Por eso decía Santa Teresa que es muy a su trabajo, que han de cansarse en recoger los sentidos, y como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. <coughs> Perdón. Y la propia Santa Teresa, que también pasó un tiempo largo sin hacer oración, aunque se lo recomendaba a su padre, y ella misma lo cuenta, es decir, que no es que yo lo supiera, sino que ella lo cuenta, explica los trucos, entre comillas, de los que se servía para hacer oración. Y entre otros, dice, me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba en aquella aflicción y sudor que allí había tenido. Si podía, deseaba limpiarle. Estaba me allí lo más que me dejaba mis pensamientos con él. Claro, y ya se pensaba, bueno, pues si, si todos han abandonado al Señor, la han dejado hacer la oración en el huerto de los olivos a solas, porque se han dormido unos, otros están apartados y tal, pues el Señor no me va a rechazar a mí y yo la acompaño. Qué buen modo de imaginarse haciendo la oración, ¿verdad? No solamente en la Semana Santa que vendrá pronto dentro de veintitantos días, sino... Ahora, por eso nos anima Santa Teresa, no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. A solas con Él. Que el Señor te quiera a ti, que quiera a cada uno de nosotros. Que no por eso de que estemos aquí 50, o estemos pues, 200, o estemos cinco personas. No por eso el Señor deja de estar contigo a solas. Es bonito ese pasaje del Evangelio, del encuentro con la samaritana, ¿verdad? El Señor manda a los apóstoles todos a, al pueblo, para que dejen a solas. Entonces ya puede hablar con ella. Y ella, al verle que es está solo, pues, pues se resiste, se resiste, como se resisten también nuestros sentidos, nuestras potencias, a hablar a solas con el Señor. Pero después va entrando en el diálogo. Y aún va descubriendo que, que Jesús conoce muy bien su vida. Y entonces, pues, igual, nosotros podemos ir descubriendo que el Señor va conociendo nuestra vida. Y entonces, pues está con nosotros, a solas. Aprender a paladear las palabras y los hechos del Señor que nos muestran su amor infinito. Si quieres, te cuento una anécdota de estas que recogía mi, mi buen amigo don Agustín, que le contaba a las niñas. En un hospital se encontraba gravemente enfermo un buen hombre enfermo de cuerpo y más aún enfermo en el alma. En cierto momento le dijo a la monja que le atendía, hermana, yo llevo muchos años sin tener relación con Dios, por favor usted que tiene trato con él, rece por mí. La monja, con cariño, sonriendo, con pillería, le contestó, ya lo hago, ya lo hago, pero rece usted también que la voz de los extraños llama mucho más la atención. El otro día contaba que estaba con un grupo de, de chicos, bueno, estaban por ahí jugando. Ta, 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 y me he entrado oí una voz que no me cuadraba con la edad que tienen estos... porque claro, son, ya están cambiando la voz, son 12 o 13 años, están cambiando la voz. Entonces me sorprendí porque mirando, ¿qué es este? Eh, porque tenía una voz distinta. Pues eso, la voz de los extraños llama mucho más la atención. Pues lo mismo pasa, Señor. Reza, no tengas prejuicios de pensar que el Señor a ti no te va a escuchar. No consideres que el Señor no tiene nada que hablar contigo. Para un padre, un hijo nunca es un extraño. Y para un hijo alejado, como escuchamos en el Evangelio del hijo pródigo que hemos leído pues estos días de Cuaresma el Evangelio del hijo pródigo pues el padre salía esperando que volviera su hijo salía a su encuentro así sale Dios a tu encuentro en la oración así sale Dios buscándote por eso ahora que se acerca la fiesta de San José ser varón de deseos como San José. Servado de deseos, conscientes tú que eres padre o madre de familia. Pues para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen hermano, para ser un buen amigo. En la oración, José lo relata muy bien ese libro de la sombra del padre. Cuando ya se siente mayor y sale temprano a hacer oración, pues en el prado cerca de la casa, y en, en el amanecer, en la, en la niebla, en la bruma de la mañana, descubre que no está solo. Y ve la espalda de su hijo, bueno, de su hijo, de Jesús, que, la, que está también haciendo oración ahí. Y él se siente ya confiado. Porque no solamente reza a él, sino que ya Jesús está tomando el relevo. Ya, pase lo que pase, ya yo le puedo llamar. Ya veces y Dios le puede llamar a su presencia porque ya Jesús ha tomado el relevo, va a cuidar de la Virgen. Ya es mayor, ya hace oración en el amanecer, alejado de todo el mundo. ¿Qué seguridad le daba a San José encontrarse de ese modo, verdad? En ese sitio cuenta la sombra del Padre que era el sitio donde había conocido a Miriam, donde le había revelado a Miriam pues su deseo de casarse con ella, donde tantas veces él había hecho oración, se encuentra con un muchacho y ella vuelve a casa sin molestarle, tranquilo, porque ya está confiado. Vamos a pedirle nosotros al Señor, que recemos como San José, que tratemos a Jesús y a María como San José no solamente un varón de deseo, sino que también le enseñemos a Jesús a rezar como él le enseñó, como María le enseñó, lo decía ante el catecismo, el compendio. ¿De quién aprende Jesús a rezar? Pues también aprendería de José, claro. ¿Como hombre? Pues sí. Como hombre. Así que vamos nosotros también a cuidar esa oración, a hablar con el Señor de ese modo, de ese modo. En la... Recordaba una película que pude ver en, en México. En México. De hecho, eh, el productor y, eh, y intervenía también en la película, pues algún actor eh, mexicano. Little Boy. Little Boy. Pues el niño que escucha al sacerdote que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Desplázate de aquí allá y se desplazará. Y él ve un grano de mostaza que es pequeñísimo. Y le pide a Dios que su padre vuelva de la guerra. Incluso cuando llega la noticia de que su padre ha muerto en la guerra, él sigue rezando con fe. Con fe. También el sacerdote en la película le pone, le pone una serie de de la bienaventuranza, ya que está con gran demostración, pues le de recuerda la bienaventuranza y le dice, pues oye, si tú tienes fe, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y esto. E incluso él es norteamericano, está en la Segunda Guerra Mundial, y su padre ha ido a, a pelear contra los japoneses y en su pueblo vive un japonés. Y él tiene que pues atender a un japonés y vivir la bienaventuranza. La hora de misericordia, estaba yo perdido. La hora de misericordia. Pensemos que realmente la fe va acompañada de las obras, ¿no? y que la fe nos lleva a pedir en la oración con esa confianza, con esa confianza, con esa seguridad. Acudimos a la Virgen, te decía antes. La Virgen es maestra de oración. Ella nos enseña a pedir y a guardar en su corazón las cosas que oímos del Señor, como ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Madre mía, enséñanos a hacer oración, enséñanos a confiar en la oración, enséñanos a pedir en la oración, enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo en la oración y a guardarla y a hablar con él, y guardarla en su corazón como lo hacías tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.